Programa de, sí, de Tiempo de Básquet, y hoy tenemos a José Manuel Puertas, autor de Giannis. A ver si se ve bien el MVP que surgió de la miseria. Cuéntanos, José, ¿cómo surgió la idea de hacer el libro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues la idea surge de que, te la he contado ya alguna vez, ¿no? Que creo que es evidente que hay una historia ahí que contar. Y siempre digo que la suerte que he tenido es que a nadie se le haya ocurrido contarla antes, ¿no? Porque estamos ante una gran historia humana y deportiva. Supongo que la gente que está viendo esto más o menos conoce un poco la evolución de Giannis, cómo él nace en barrios desfavorecidos de Atenas, hijo de una familia de migrantes ilegales nigerianos que no tienen ni mucho menos una vida nada boyante, y como él tiene que trabajar y bueno, pues tiene muchos problemas para incluso mantenerse un poco en el baloncesto una vez que él empieza, porque él hasta los 13 años el baloncesto casi no lo había tocado y bueno, pues tiene que trabajar, como te digo, dejar el baloncesto en varias ocasiones porque necesitaba dinero la familia y él tenía que aportar en eso, ¿no? Luego con 17 años él sigue sin tener un pasaporte, no puede coger un avión. No puede viajar con su equipo cuando van a Creta y él, en el avión, él tiene que irse en un barco. Obviamente no puede ni plantearse jugar con las selecciones griegas de categorías inferiores porque no le pueden sacar del país. Y ahí se produce el fichaje por el CAI Zaragoza y un lío burocrático importante para ver qué nacionalidad es la de Yanni, si es nigeriano, si es griego, incluso surgió la opción de que pudiera ser español. Y bueno, 7 años después estamos hablando de alguien que es doble MVP de la NBA, que ha firmado el contrato más caro de la historia, que tiene es el primer jugador europeo al que Nike le personaliza unas zapatillas. Bueno, pues yo creo que había una historia ahí que escribir y hace un par de años, 2 años y medio, se me encendió la bombilla y la suerte que he tenido, como te digo, es que a nadie se la ha encendido antes, porque yo creo que esta historia había que contarla. No, y además en la familia ante todo, como bien has dicho, el Giannis fue fichado por el CAI Zaragoza antes del draft de la NBA, pero es que la familia ante todo punto tiene mucho arraigo en España, por así decirlo, ¿no? Porque su Bueno, hermano estuvo en claro, Andorra, ahora eso es. otro está jugando en Murcia. Claro, eso es. Es verdad que, bueno, esa es la parte conocida, ¿no? Que Zanasis, como bien dices, estuvo en Andorra un año, en el que Giannis vino a visitarle, que este año el pequeño de los cuatro, Alex, está jugando en el filial de Lucas Murcia, bueno, en el Liga EVA, aunque él está vinculado al primer equipo a nivel de entrenamientos, incluso ha debutado en ACB, y que el propio Giannis participa de las negociaciones cuando él ficha por UCAM Murcia por 4 temporadas, ¿no? Se produce una reunión online, obviamente, en la que está Yorgos Pano, el agente, en la que está Alejandro Gómez, que es el director general de UCAM Murcia, está Sito Alonso, y está Giannis Antetokounmpo en esa reunión para ultimar los detalles, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas te dan un poco a entender la importancia de la familia, ¿no? Giannis, si no hubiera dado el visto bueno, Alex no hubiera jugado en Murcia, ¿no? Y eso es un poco lo que te digo. Hay cosas que la parte que se sabe y la parte que no se sabe tanto, quizás, es que cuando se produjo el fichaje por el CAI Zaragoza de Giannis, pues algo que estuvo sobre la mesa y que pudo ser bastante viable es que toda la familia, menos Zanasis, que es el hermano mayor, viniera a Zaragoza, ¿no? Y que Alexis y Costas hubieran sido parte de la cantera de esa generación Z que tantas alegrías le ha dado al Zaragoza durante muchos años, pues con los Carlos Alocén, con Pradilla, con Dirk Krejci, ahí hubieran estado también los dos pequeños de los Antetokounmpo, ¿no? Entonces, finalmente Giannis acaba firmando en la NBA, como sabes. Y nunca pasó por Zaragoza, pero hubiera sido muy bonito ver a los cuatro, o al menos a tres de los cuatro jugando en Zaragoza, ¿verdad? No, la verdad que sí, la verdad que es curiosa la historia de Giannis con, bueno, la familia de Antetokounmpo con España. Otra cosa que me llama la atención que te he oído en alguna entrevista es que la historia de Giannis la ha vendido a Disney. Sí. Bueno, pues es que, por eso te digo que había una historia que contar. Pocas cosas más comerciales que Disney te compre los derechos de tu vida, ¿no? El otro día hablaba con alguien en Atenas que me confirmaba que en el barrio de Sografu, que es donde tiene su sede el Philatelicos, que es el club en el que Giannis, bueno, pues da el salto a Zaragoza, en ese barrio de Sografu, a día de hoy, ahora mismo, se está grabando la película de la vida de Giannis. El propio Giannis hace unos meses puso una publicación en redes porque estaban buscando a alguien que se le pareciera físicamente al joven Giannis, ¿no? Que no debe ser sencillo. Pero claro, esa envergadura y ese tamaño no es muy fácil de emular. No, no. Bueno, pues eso, pues Disney le ha comprado la película de su vida, ¿no? Pues imagínate. Luego habrá que ver, porque hombre, obviamente una de las intenciones cuando hice el libro era conocer si el relato oficialista que tenemos de Giannis es tal cual o había algunas cosas que matizar. Y evidentemente, por mis investigaciones, yo creo que hay algunas cosas que se nos han contado que no son del todo así.
y entiendo que la película va a ser algo muy, muy dulcificado, porque hay algunas partes de la historia más duras, pero bueno, quien quiera saber algo más allá de Disney y el relato oficial, pues tiene el libro disponible para saber algunas otras cosas. Claro. Sí, sí, no, y además viendo cómo Disney siempre, con lo que has dicho, dulcifica alguna parte de las historias, está bien tu libro, que seguramente encontremos cómo realmente se educó Janis y cómo salió adelante la familia. Sí, sí, son... Bueno, es lo que te digo, intentaba buscar un poco más allá de lo que ya se había escrito mucho sobre Janis en reportajes en España, en Estados Unidos, en Grecia. Bueno, pues intentas indagar, rascar un poco, buscar a esa gente que estuvo ahí, que está un poco apartada de la historia y que también te puede contar cosas interesantes. Y bueno, pues se relata, yo creo que de forma más o menos extensa en el libro, pues toda esa evolución del joven Janis, ¿no? De dónde estudia, por qué estudia en Arosa, pues si tiene que trabajar, su relación con la iglesia, que para él es muy importante, bueno, pues ese tipo de cosas, y por supuesto en el baloncesto, ¿no? Ese tipo de cosas que quizá dentro del discurso y la historia conocida no son tan conocidas y que a mí me apetecía pues darle un poco de luz, ¿no? Y creo que al final se ha conseguido. Bueno, y hablando un poco de actualidad de NBA, ¿cómo ves a Milwaukee estos playoffs? Bueno, pues está, yo creo que ante el gran punto de inflexión para Mike Budenholzer. Yo creo que esto es obvio, ¿no? El otro día salían algunas informaciones, no sé si era de Athletic, me parece que sí, en la que, bueno, pues dejaba claro que si no hace un buen camino en playoffs Milwaukee, Budenholzer va a acabar esta temporada su periplo en Wisconsin. Yo creo que es obvio que Milwaukee este año ha cambiado la estrategia. Los dos últimos años ha arrasado en liga regular y luego en playoff se ha pegado el tortazo. Y este año, pues, la sensación que tenemos es que va de menos a más, ¿no? Que empezó con suerte. Primero ha cambiado mucho la plantilla, la salida de Bledsoe, la llegada de Drew Holiday. Bueno, pues, movimientos importantes, aunque digamos que un poco la base se mantiene con Giannis, con Middleton o con Brook Lopez, que son jugadores capitales, ¿verdad? Pero ha habido varios movimientos de calado. Y sí tener la sensación de que han acabado bastante bien la liga regular, ¿no? Incluso han estado a punto de echarle el guante a Brooklyn para la segunda plaza. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, pues hay una eliminatoria interesantísima con mucho morbo contra Miami, ¿no? Que es un poco la venganza de lo del año pasado. Sí, no, y lo que estás diciendo es que el año pasado creo que fue un 4-0. 4-1. Y con Anteto lesionado los dos últimos partidos. Al final, sí. Sí, sí, y sobre todo fue una auténtica exhibición de Miami, de defensa colectiva, ¿no? Yo creo que Miami sacó de la eliminatoria a Milwaukee, a Anteto, porque no estuvo bien. Y bueno, pues demostró Miami por qué tenía que estar en esa final en la que compitieron contra los Lakers, ¿no? Con un Jimmy Butler escandalosamente bueno en todos los lados de la cancha, con un Goran Dragic magnífico también en ataque. Bueno, además yo creo que Miami, la sensación que tengo es que tiene muy buen nivel este año también y que puede repetir algo parecido, aunque desde luego Milwaukee también lo veo preparado para superar esa eliminatoria. Vamos a ver, porque me parece que puede ser de la primera ronda de playoff, para mí quizás la más atractiva, ¿no? Y creo que va a estar muy bien. Perdón, a mí la sensación que me da con Milwaukee es que las opciones las perdió el año anterior de ganar el título. Porque este ¿El año anterior te refieres al de la burbuja o al anterior? De la burbuja. Porque quieras que no, este año ya con Brooklyn, que estaba muy, muy fuerte con el B3, Filadelfia este año ha crecido también en su juego. Bueno. Y el este está más complicado que, por ejemplo, pienso yo, que el año pasado, por ejemplo. Sí, y Miami también, como decimos, ¿no? Bueno, es verdad que es una sensación que tiene bastante lógica, ¿no? Porque el año pasado fueron los dominadores de la temporada y cuando se suspende la liga en marzo, Milwaukee iba totalmente a velocidad de crucero, ¿no? Era el dominador sin duda de la competición. Luego ya es verdad que en la burbuja ellos no entraron bien, ¿no? Y ya en la primera ronda contra Orlando dieron sensaciones un poco raras y se confirmaron en la segunda. Bueno, entiendo que es una opción muy lógica pensar que se le ha pasado un poco la roza a este proyecto de Milwaukee, sobre todo con Budenholzer al frente, no con tanto con Giannis, que al final tiene 26 años y tiene todo el tiempo del mundo todavía para convertirse en un aspirante de anillo durante muchos años. Pero bueno, es probable que mucha gente piense como tú, así que es un argumento muy lógico. Y ahora que tiene que demostrar Milwaukee si os quita la razón a los que pensáis así o no, porque evidentemente lo que sí digo es que ha cambiado de estrategia, ¿no? Que va de menos a más cuando otros años ha ido un poco a full desde el principio y este año no ha sido así. A ver si le sale bien o si otra vez a la primera Miami les manda a casa, que no sería descartable.
Sí, lo que tú dices es que ha cambiado de estrategia, lo que tú has comentado. Ha ido de menos a más y este último creo que ha sido que ha ganado 12-16, 12-16. Sí, 12-15, algo así, los últimos. Y algo así en el último mes, o sea, que es que efectivamente llega a playoff en el mejor, en el punto de claro, claro. Bueno, pues nada, mira, como también vamos a aprovechar que también estás en Dazón metiendo la Euroliga, ¿qué te parece? Claro. La Final Four, a ver cómo ves a los cuatro equipos, ves cada eliminatoria y tal. Empezamos con el Barcelona Efes. No está mal, ¿eh? Barça Efes, no está mal. No, Barcelona Milán, perdón. Barça Milán, eso es, sí, Efes. Barça Milán. A ver, ¿cómo ves la eliminatoria? ¿Barcelona favorito? Bueno, sí, yo creo que sí. Es verdad que estamos hablando de una Final Four, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que la Final Four, establecer favoritos a más de 24 horas antes del partido, es un poco arriesgado, porque no estamos hablando de un playoff a 5 encuentros, ni siquiera de un playoff a 3, estamos hablando de un partido. Y si yo ahora te digo, a día 19 de mayo, pues el Barcelona es favorito, claro, ante Milán, y en los próximos 10 días, antes de que se juegue el partido, se tuerce un tobillo Nikola Mirotić y le da positivo por COVID Corey Higgins, por ejemplo, pues igual te cambia el pronóstico, ¿no? Sí. Igual a un playoff a 5 no te cambiaba el pronóstico, pero a un partido es todo muy imprevisible. Dicho eso, hombre, pues si los dos llegan en su máximo apogeo, me parece que el Barça es favorito, pero vuelvo a insistir, a un partido ante un equipo como Milán, con la experiencia que tiene Milán, no solo en el banquillo, sino en la cancha, jugadores que están muy curtidos en Final Four, más curtidos que el Barça. Sergio Rodríguez, Kai Hines, bueno, Gigi Datome, claro. El mismo Malcolm Delaney ha jugado en la Final Four, aunque no le fuera del todo bien, aquella con el Lokomotiv Kuban, ¿no? Sí. Quiero decir, son jugadores que tienen mucha experiencia y bueno, pues me parece que el Barça, para mí, puede ser el favorito de los cuatro. Pero, insisto, dentro de que en una Final Four los porcentajes de favoritismo se reducen mucho y todo se iguala muchísimo, ¿no? Y tenemos muchos casos previos en los que los hemos visto. Hemos visto al Maccabi ganar una Final Four en la que nadie daba un duro por el Maccabi, al Real Madrid. Hemos visto al Olympiacos ganar unas cuantas en las que nadie daba un duro por el Olympiacos. La última, si te acuerdas, la Final Four de Vitoria en el año 19, el Cheska parecía que llegaba un poco como cordero degollado, ¿no? Allí todo el mundo decía, la final pues será Real Madrid-Fenerbahce. ¿Cuál fue la final? Cheska-Efes, ¿no? La final contraria. Sí, sí. Pues es que es muy complicado. Entonces, hacer pronósticos y más a 10 días es difícil. En su máximo esplendor, a mí me parece que el Barça es el mejor equipo de Europa, pero luego hay que llegar ahí, salir en Colonia y con la presión competitiva de ganar una Final Four, demostrarlo, ¿no? Y eso no es solo jugar al PC Basket y decir la media de este jugador es tanto y la de este es tanto y esto suma esto, ¿no? Hay muchos factores que lo dificultan y la Final Four es muy especial, ¿no? Yo creo que lo vamos a pasar muy bien, que el Barça la puede ganar perfectamente, pero pues, favorito dentro de los favoritos que se puede ser en una Final Four, que no es mucho. Mira, he apuntado aquí tres puntos, tres claves, porque yo creo que son determinantes para este partido. Por ejemplo, el rendimiento de Mirotić. Muchos han hablado del rendimiento de Mirotić. No sé, yo como vivo aquí en Madrid y soy seguidor en Madrid, muchos han hablado de Mirotić, de que los encuentros importantes se esconden, ¿no? Y te voy a dar un dato. Mira, contra el Zenit, un 28% en tiro de dos y 8,6 puntos por partido cuando venía de hacer un 68. Está claro que el Zenit es un equipo muy pegajoso, que no te deja jugar a nada, pero que se vio que Mirotić no estuvo en la eliminatoria. Bueno, yo creo que Mirotić no está en su mejor momento, o no lo ha estado en esa eliminatoria, obviamente, en su mejor momento como jugador del Barça. Creo que es verdad que es un jugador que tiene una mochila que la que tiene que demostrar en citas importantes, aunque es verdad que también que en el Barça ha ganado algunos partidos en la recta final. Recuerdo una canasta en la Fonteta, por ejemplo, y algún partido más en los que ha sido decisivo, cuando antes quizá en el Real Madrid no lo había sido tanto, ¿no? Y se le había siempre acusado un poco de ser un muy buen jugador de 30-35 minutos, pero un jugador normal, discreto, de los últimos 5 minutos de partido. Y creo que es lícito decir esto porque es alguien al que le está costando demostrar ser un jugador de superélite en los momentos decisivos del partido, aunque obviamente en los 37 minutos previos lo es, porque impacta en todo lo que ocurre a su alrededor, en la cantidad de faltas que recibe, en la cantidad de ventajas que genera, en el rango de tiro que tiene, en su capacidad para anotar desde casi cualquier sitio. Es decir, es un jugador importantísimo, pero que tiene que dar ese paso al frente
y quizá Colonia sea una buena cita para ello. A la eliminatoria del Zenit, obviamente no ha estado bien. Hoy mismo le han elegido en el mejor quinteto de Euroliga y creo que es lógico porque esos dos, de estos jugadores que suman casi por inercia, ¿no? Porque es lo que te digo, durante 37 minutos, raro es el día que nos lleva 20, 25 de valoración porque rebotea, porque tira con buenos porcentajes, menos en esa eliminatoria no precisamente, porque recibe muchas faltas. Bueno, yo creo que es un jugador con mucho impacto en la cancha. Y que ahora le diga en su momento de madurez, con una edad muy buena, demostrar que él es una estrella europea. Ante el Zenit no ha estado a ese buen nivel, como todo el Barça en general. El Barça realmente cómodo ante el Zenit estuvo en el quinto partido, pero los cuatro primeros fueron auténticos dolores de muelas. Y bueno, pues obviamente uno de los nombres a seguir es el de Nikola Mirotić, porque tiene que demostrar cosas y sobre todo en un entorno Final Four, ¿no? Que es algo que él hasta ahora en la mochila lo lleva, claro. Sí. Una imagen muy icónica, recordemos aquella final en Londres, el tapón que le pone Kyle Hines viniendo desde atrás, levantándole 10 metros a Mirotić, que se relaja mucho en aquella bandeja y ahí empieza un poco, ya venía el Olympiacos remontando, pero aquella jugada es como el empujón definitivo que necesita Olympiacos para comerle la tostada al Madrid, ¿no? Bueno, es un jugador que va a estar evidentemente en el foco y que tiene que demostrar cosas en esa Final Four, claro. Mira, otra cosa que tiene que mejorar el Barcelona son las pérdidas de balón. No sé si lo sabéis, es el equipo que más pérdidas comete de la Euroliga. Es curioso, ¿no? Cuando tienes a Nicarates, ¿no? Es curioso porque es uno de los jugadores que mejor controla el juego y curiosamente, pues el Barça tiene ese problema con las pérdidas. Bueno, es un equipo que es capaz de jugar a un ritmo muy alto en ocasiones y cuando juegas a un ritmo muy alto, pues obviamente el riesgo de perder balones está ahí, pero desde luego seguro que a Sara y a Sikevičius no le gusta ese escenario, porque un escenario de muchas pérdidas es un escenario de muchas posiciones extra para el otro equipo o muchas posiciones en las que tú no tiras la canasta, y eso en un entorno Final Four tan igualado, tan cerrado, es peligroso. Así que claro, seguro que está trabajando Saras en eso. Bueno, y el otro punto que tengo aquí, el clave, es la defensa del Barcelona, que también es la mejor defensa de la Euroliga. Solo permite 73 puntos por encuentro, sí. Y veremos en un partido con mucho nervio y tal, sí que sigue imponiéndose la defensa. Sí, hombre, el Barça. La del Barcelona. El Barça, cuando es capaz de poner esos quintetos con tantísimo tamaño en la cancha y defiende colectivamente, pues es un equipo muy difícil de superar, ¿no? Porque te pone un ritmo muy alto, porque hay mucha envergadura, porque pone a Hanga de uno, a Higgins de dos, a Claver de tres, de cuatro a Mirotić y de cinco a Brandon Davis, ¿no? Y atacar eso es muy difícil. Y entonces, bueno, pues obviamente el Barça, cuando se ha compenetrado y cuando ha tenido momentos de esta temporada en los que ha estado en ese ritmo y en esa fluidez, tanto ofensiva como defensiva, que puede llegar a obtener, que no siempre tienes, porque no siempre juegas a tu 100%, pero se convierte en un equipo que defensivamente es un auténtico dolor de cabeza, ¿no? Ya lo era un poco en la etapa Pešić, en la que en ataque quizá le costaba un poco más, pero defensivamente esos quintetos tan grandes, esa envergadura, esa fuerza física, había momentos en los que al mismo Real Madrid le costaba muchísimo trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, para el Barça es clave la defensa, para imponer ritmo, para obviamente dominar los partidos desde atrás, que es lo que va a querer ya Sikevičius, como lo va a querer cualquiera. Y bueno, ahí estaba un poco la duda de cómo podía encajar Pau Gasol en esa estructura defensiva tan dinámica, tan de intensidad de piernas que impuso el Barça y que llegó a su velocidad de crucero seguramente a la Copa del Rey, ¿no? En su mejor momento, cuando le pasó por encima al Madrid. Luego meter a Pau Gasol ahí no era fácil. Es verdad que Pau, yo creo que ahora mismo ha demostrado que puede jugar en el Barça perfectamente, que era algo que, bueno, teníamos cierta duda de cómo estaba Pau Gasol, porque, bueno, un tipo con 40 años que lleva 2 años sin jugar, meterlo en un tren a toda velocidad como el Barça no es fácil, ¿no? Y sin embargo, le ha demostrado que puede jugar ahí porque tiene calidad a expuertas. Y que en defensa, bueno, obviamente el Barça quizá no pueda mantener ese mismo listón defensivo de intensidad, de frescura, de sacar del partido al rival con Pau, pero él también aporta otras cosas. Que él aporta, pues, esa envergadura, esa capacidad de intimidar, ese cerrar espacios, claro. Entonces, bueno, pues hay que jugar con eso y al final te da tantísimo en ataque en muchos casos que en defensa, pues bueno, pues también te puede merecer la pena hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, también curiosidad, no solo por ver si el Barça a la hora de la verdad se lo juega con su quinteto de la muerte, por así decirlo, o es capaz de meter a Pau ahí en momentos relevantes del partido. Tengo interés en eso. No, sí. Mira, el último apunte y ya pasamos a la siguiente eliminatoria. El Barcelona, no sé si lo sabes, es el segundo equipo que menos tira de tres de la Euroliga, después del Bayern Múnich.
Sí, bueno, es curioso, ¿no? Cuando tienes en tu equipo a Nikola Mirotic, o tienes a Kai Kirich, o tienes a Corey Higgins, que verdad que Higgins no es un excelso tirador, es un tipo de buenos porcentajes, pero es tan buen penetrador como tirador. Pero bueno, solo teniendo a Kirich y a Mirotic, llama la atención eso. O a Brines, claro, a Brines, evidentemente. El Roland Smith, tipos que pueden tirar de fuera perfectamente, ¿no? Es curioso, desde luego. Como ahora que va todo el baloncesto moderno a sí. El Barcelona va al revés. Bueno, lo que pasa es que yo creo que no es que el Barça vaya al revés, porque el Barça también tira de tres más de lo que tiraría hace 12 años, seguro, ¿no? Pero lo que yo creo es que hoy día sigue siendo necesario dominar la media distancia para ganar en el baloncesto, ¿no? Y lo ves un poco también en la NBA, que yo creo que cuando llega la hora de la verdad, un equipo que no tenga un buen dominio de la media distancia no lo tiene fácil, ¿no? Y vemos a Kawhi Leonard, que domina la media distancia extraordinariamente y por eso es un jugador tan importante, y es verdad que el triple tiene cada vez más influencia, pero aquellos equipos que sin renunciar al peso específico del triple son capaces de dominar media distancia, para mí tienen mucho hecho, y en eso el Barça, pues bueno, pues con jugadores como Pau Gasol, como Nikola Mirotic, como Brandon Davis, pues tiene jugadores que la dominan francamente bien, ¿no? Y un tiro más o menos en desuso en el baloncesto, como puede ser ese tiro de 5 o 6 metros, en el Barça hay varios tipos muy capaces de hacerlo, ¿no? Y yo creo que por ahí, bueno, pues quizá no es tanto que el Barça haya renunciado a tirar mucho de tres, sino que, digamos que te sigue utilizando otras herramientas que también son muy válidas, siendo un equipo que puede meter mucho de tres también, claro. ¿Me oyes bien, José? Sí. Ah, bueno, es que no se me... Pero no te veo, no te veo. No, bueno. Mira, vamos a pasar ya a la eliminatoria CSK Anis, que la final de 2019, como hemos dicho anteriormente. ¿Cómo ves esta segunda semifinal? ¿Más igualada que la anterior? ¿Favorito este? Bueno, mira, aquí es que hay algunas incógnitas encima de la mesa. La primera es que a mí no hubieras dicho que el Efes iba a sufrir tanto contra el Madrid, me hubiera costado verlo, yo creo que a la mayoría, ¿no? Sobre todo después del 2-0. Y el Madrid estuvo a 40 segundos de echar a Efes. Entonces, yo creo que Efes hace un mes nos parecía a todos el equipo en mejor dinámica de Europa, incluso ligeramente mejor que el Barça. No digo mejor plantilla, digo mejor dinámica. Y ahora, pues, nos ha dejado dudas la eliminatoria contra el Madrid, ¿no? Pero aún así, es un equipo que se le da especialmente mal al Barça. Ya sabemos que le viene ganando los últimos años casi siempre el Efes al Barça. Xhesca, bueno, pues la gran incógnita ahí era qué pasa sin Mike James, ¿no? Yo creo que es obvio que el Xhesca, tiene menos talento sin Mike James, pero también es evidente que Mike James se había convertido, con perdón de la expresión, en un grano en el cubo para el Xhesca, ¿no? Y ese grano en el cubo ya se ha extirpado. Un grano a nivel de relaciones, de roles, de un poco del ambiente de vestuario, ¿no? Entonces, en el Xhesca ahora, quizá con un escalón menos de talento, estaremos de acuerdo, reina una paz interior que antes no estaba, ¿no? Es cierto que también, para mí, están rindiendo un nivel quizá por encima del esperado, pues Ife Lumber y Michael Eric, que eran dos jugadores que conocíamos perfectamente de España. Y que, bueno, Eric a mí me parecía un pivot normalito para nivel Euroliga, y Lumber era un jugador con muchas incógnitas, sobre todo en su tiro exterior, de cara a si podía ser realmente un jugador de Euroliga, ¿no? Y lo está demostrando, que efectivamente puede ser. Yo lo entrevistaba hace poco en Tirando a Fallar, y él decía que la decisión de irse de Tenerife a Polonia, que es una decisión que a priori llama la atención, pues dice, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, ¿no? Unos meses después está jugando en el Chelsea y está en una Final Four, desde luego le ha salido de maravilla. Entonces, el Xhesca creo que es un pelín menos talentoso ahora mismo de lo que era, o menos talentoso de lo que era hace dos meses, pero el Xhesca ahora mismo está en su momento, ¿no? Ayer ya lo vimos jugando muy bien antes de Zenit también, que este año le había puesto las cosas muy complicadas en la VTB. Sin embargo, Efes, que sí tiene todas sus armas, pues puede llegar con alguna duda después de lo que ha pasado contra el Madrid. Pues me parece una eliminatoria muy interesante también, pronóstico bastante incierto. Yo creo que si el partido va a un partido de muchos puntos, pues a priori eso le va mejor a Efes, que es un equipo que se mueve muy bien en este escenario, pero vamos, es que es un equipo muy capaz de irse a 85-90 puntos sin ningún problema, ¿no? Y que te haga Will Clay un 32 y a ver quién para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues difícil de pronosticar, de nuevo, ¿eh? Van a pasar muchas cosas y a 10 días vista es complicado, ¿no? Pero va a ser un auténtico partidazo y lo vamos a disfrutar seguro porque va a ser interesantísimo.
Mira, te comento, una clave que ha apuntado aquí es el Lucky Misich. A ver quién si son capaces de pararle el CSK el ritmo que pongan los dos bases del... Claro, es que esta es la clave, ¿no? Si entre Larkin y Micić meten 58 puntos y dan 11 asistencias, pues claro, te mete uno 25, el otro te mete 26, y uno da 7 asistencias y el otro 4, pues ahí pierdes. No tienes nada que hacer, ¿no? Claro, necesitas que uno de ellos te haga un mal partido y aún así puede ser que ni haciendo un mal partido puedas hincarles el diente, pero evidentemente es una pareja absolutamente diabólica, ¿no? Yo siempre digo que al Madrid este año es obvio que le ha costado rendir al nivel de otros años, ¿no? ¿Por qué? Porque el Madrid se ha tirado una década con uno, si no los dos mejores bases de Europa. Y este año no ha sido así. Este año probablemente esa pareja la tiene Efes. Claro, el Madrid se ha tirado una década, como te digo, pues si no tenía a Sergio Rodríguez y a Jul, tenía a Jul y a Doncic, y si no era Doncic con Campazo, y si no era Campazo con Jul, claro, ahora ya se le ha ido todo de golpe, ¿no? Jul ya no es el que era y los otros tres no están. Entonces, bueno, 10 años después el Madrid no tiene esa herramienta que tenía. Tiene probablemente al 5 más dominante de la competición, pero bueno, es otra cosa. Sí, pero esa herramienta de tener a los dos mejores generadores de juego en el mismo equipo, quien la tiene seguramente es el Efes, ¿no? Y eso es muy difícil de defender cuando los dos están bien. ¿Qué pasa? Que quizá este año, obviamente Larkin no está al nivel del año pasado, aunque ha tenido picos altos, pero el año pasado era una cosa de locos. O sea, claro, era un nivel que era partido sí, partido también, y este año no ha sido así. Y Micić, que le costó empezar, pues ahora está en un nivel excelso, ¿no? Entonces, si Ataman, renovado por cierto, consigue que los dos estén bien en Final Four, pues hombre, pues el Efes tiene mucho camino andado, claro, porque es muy difícil defender a esa pareja. Sí, sí, sí. Sí, además, si te das cuenta, estamos hablando de una eliminatoria que son los dos equipos que más puntos anotan en... Sí, pero lo digo, defensivos. Que el Cheska, aunque no tenga Mike James, no tiene ningún problema en irse a 90 puntos, a priori, ¿no? Creo que pierde talento, pero es un equipo que al pim pam pum puede ir francamente bien, ¿no? Y por eso, pues ya meterá Clyburn o meterá Lumber o tiene mucha gente, ¿no? Y Efe, si tú le retas a ir a 105 puntos, pues Efe va a 105 puntos. Pues, no, ellos encantados de la vida, claro. Efe no tiene problema porque ya sabemos que lo que le gusta es correr. Claro. Lo que tú dices, claro. 90 o 95, a lo que le proponga el CSK. Claro, eso es. Entonces, bueno, pues es un partido yo creo que francamente atractivo y desde luego no tiene pinta de ser un... Luego será lo que sea, pero no tiene pinta de ser un 70-65. Si hubiera un 70-65, a priori sería más el Barça-Milán que el Efes Cheska, ¿no? Sí, sí, sí. Luego veremos qué sucede. Y bueno, hay otro, el último apunte para este partido, lo que tengo es el rebote, sobre todo el rebote ofensivo, porque el CSK es el mejor reboteador ofensivo de la competición y el Efes ahí cogea un poquito. Entonces, es una segunda oportunidad en el partido, siempre va a venir bien el CSK a la hora de ir sumando puntos. Sí, bueno, claro, al final es un factor crucial en el baloncesto moderno, el rebote, ¿no? Y el Cheska ahí, pues bueno, lo que tú dices, tiene mucha gente que carga muy bien el rebote ofensivo. Şengelya, por ejemplo, ¿no? Es un tipo que a lo mejor este año no está a nivel estrella, porque obviamente su rol en Moscú es diferente al nivel de Baskonia, pero es un tipo que en ese rebote ofensivo siempre ha sido muy bueno, ¿no? Entonces aporta mucho. El mismo Michael Eric, que ha llegado hace unas semanas. Bueno, pues hay muchos jugadores muy capaces. Vamos a ver qué pasa con Milutinov. A mí todo el mundo nos cuenta que Milutinov no va a jugar. Y en principio está descartado. Pero a Milutinov ya lo hemos visto hace ya varias semanas haciendo ciertos ejercicios y tal. En principio a Milutinov no se le espera, ¿no? Pero bueno, quizás es una carta que tenga guardada el Cheska y vamos a ver qué sucede, aunque en principio lo dan todas las fuentes por descartado. Pero sí, el rebote es un factor muy, muy importante en el que, bueno, Efes quizá por dentro no tiene obviamente la misma capacidad que por fuera, no digo que sea un mal equipo, pero este por fuera es el mejor equipo de Europa. Y bueno, pues ahí Cheska tendrá que sacar buena parte de sus naves, evidentemente, hacerle daño a los turcos. Pues entonces, para resumir, José, final, Fútbol Club Barcelona contra... Pues es que ya te digo que lo de los pronósticos en Final Four no me gusta darlo a día de artista, pero bueno, si nos ponemos en situación de los dos equipos en su máximo esplendor, pues yo te diría que la final es Barça-Efes. Pero con todos los asteriscos del mundo, ¿eh? Sí, hombre, estamos lo que estamos hablando antes, estamos a 10 días vista de la Final Four y todo puede pasar de aquí a 10 días. ¿Y en una final Barcelona-Efes? Bueno, si se mantuviera la tendencia de los últimos años, ganaría Efes, ¿no? Porque Efes es un equipo que se le ha dado muy mal al Barça recientemente.
También hay otro factor, ya sabes, que siempre se dice que los equipos, antes de ganar una Final Four, tienen que perder la anterior. Y eso, el que lo ha hecho es Efes, el Barça no lo ha hecho todavía. Entonces, yo creo que el Barça, creo que sería una final muy igualada, pero creo que ese tipo de parámetros y las dificultades que tiene el Barça a veces para defender la línea exterior de Efes, me parece que Efes podría ser ligeramente favorito. O sea, que dicho esto, que he dado a Efes campeón, lo normal es que el Cheska se cargue a Efes en semifinales y se vuelva a demostrar que a 10 días vista hacer pronóstico no sirve de nada. No, mira, te comento, el Efes le ha ganado los dos partidos de Euroliga al Barcelona. Sí, claro. Sí, sí. Le ganaron el Palau de dos puntos, 86-88, y en Turquía, 86-79. Dos partidos. Sí, sí. Y el año pasado, si no recuerdo mal, también, y incluso previamente, la eliminatoria previa a Final Four hace unos años, el Efes tumba al Barça de Pesic. Es decir, el Efes en los últimos años se le da muy mal al Barça, y eso es así, ¿no? Entonces, bueno, probablemente sea el momento de que el Barça rompa esa tendencia y gane un partido en Final Four, pero yo creo que es un rival que para el Barça es muy complicado. Creo que el Barça preferiría una final contra Cheska a una final contra Efes. Es pues mi percepción. Te apunto Efes, ¿no? Campeón de Euroliga. Pero tienes que poner al lado un asterisco y que aclare que a 10 días vista no doy un duro por ese pronóstico. Que es mi percepción ahora mismo, pero que no me mojo, que no doy un brazo por eso. Que no me mojo ni mucho menos porque me voy a equivocar casi seguro. Muy bien, José, pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Siento lo de la cámara, que hemos fallado. Nada, hombre, estoy hablando con una voz en off, también es interesante, como el gran hermano. Hablo con el gran hermano. El libro, espera un momento, tengo uno aquí. Pues mira, aquí lo tenemos. Giannis Antetokounmpo, el MVP que surgió de la miseria. Por cierto, te voy a dar una exclusiva. El martes a las 6:30 en la Sala de Cultura del Corte Inglés de la Gran Vía de Murcia vamos a presentar el libro en un acto muy interesante en el que ya hoy, esta tarde, si no mañana, anuncio los ponentes en mis redes sociales. Así que los murcianos que estén viendo esto, pues que estén pendientes, y el martes 25, si quieren venir, ahí estamos. Vale, comentar que lo pueden comprar en Amazon, Casa del Libro. Sí, FNAC, en cualquier librería. Siempre digo que yo me gusta que la gente vaya a las librerías y compre libros. Si el libro no está físicamente, te lo pueden encargar y traer. Y bueno, si alguien lo quiere firmarlo, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto conmigo y hay algunas fórmulas de envío muy baratas que he conseguido y por apenas 1,5 euros más del valor del libro puedo mandarlo. Así que es una fórmula muy sencilla y puedo mandarlo yo mismo firmado el libro. Así que quien lo quiera así, pues también puede. Pero el FNAC, el Corte Inglés, Casa del Libro, Amazon, librerías, donde queráis. De acuerdo. Pues muchas gracias, José. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Cuando quieras, me tienes por aquí.